Buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos a todos a nuevo fucking vídeo de zombies. El día de hoy posiblemente salte el copy, pero ya sabéis que, bueno, no voy a decir que sea un aférrimo fan de Pokémon, pero desde que conocí el mundo de TCG, está la luz ahí. ¡Hostia, lo que veo! Acabo de ver bicharracos. Machamp, tenemos un Mewtwo, tenemos un Hitmonlee o Hitmonchan, no lo sé, esto es un trainer, ¿no? Trainer, Mewtwo, ¡qué locura! Estamos en un mapa llamado X e Y. Y como os digo, tiene muy buena pi... ¡Hostia, que hay almas, tú! ¡Huevos de dragón! ¡Son putos huevos! Bueno, es lo que hay, amigos. Descripción del vídeo, como siempre. Recordaros que tenéis muchísimas cosas. La primera de ellas, como siempre, el mapa Pidgeys. O Pidgeotos o Pidgeot. No los diferencio, la verdad. Unos tienen más pelos rojos. ¿Qué son esos sonidos y por qué? ¿Qué es esto? ¿Y eso es un easter egg? ¡Ah, que vienen corriendo ya! ¿What? Bueno, mapa en la descripción. Feliz cumpleaños para todos aquellos que cumpláis el día de hoy año. Sois un año más viejos, os jodéis celebrarlo, ser felices. Aparte del mapa en la descripción tenéis K-Drop con un huevo. Cantidad ingente de sorteos de K-Drop. Hostia, esto me va a costar, ¿eh? Este arma está mejorada. Porque como no esté mejorada, ¿cómo cojones los mato? A ver, voy a probar. Oh my fucking god. ¿Muero? Voy a meter piña. Necesito un arma. Ah, esa piña es god. Esa piña es increíble. Es increíble. ¿Lo es? ¡Hostia, los Mews! ¡El rabo para arriba, tú! Mirando a la nada, pensando en todo. Venga, venid aquí. A ver, me mola mucho el que esté modelado para que sea literalmente de Pokémon. Pero también os digo, me tira muy para atrás porque soy incapaz de encontrar el pick. Claro, te vienen bichos de distintos tamaños. Y esto es lo que pasa. Es que... tócate la polla, tío. Justo lo digo. Nada, viva el copy. ¿Dónde está el Quirrivife? En serio. No, fuera coñas. Lo necesito. Creo... sí, sí, música por todos los lados. Creo que voy a jugar para buildearme... para por lo menos ir preparado. Hay un bug de canciones aquí, espectacular. El huevo está aquí, ¿no? Hostia puta. Lo de la música, por favor. Lo de la música, lo del copy. Ya que encima veis pocos Pokémon y encima genero cero, es como me cago en la madre que me parió. Necesito bebida, chat. No puedo seguir avanzando. Voy a hacerme puntos, ya llenaré almas cuando esté preparado. Y fuera. Hola. Las cabras de Cristo. Ten piedad de nosotros. Y y X. Oh, qué god. Bueno, no he jugado al juego, pero todos aquellos aferrimos de Pokémon seguro que decís, hostia, qué detalle más guapo, no sé qué, esto yo lo vi. Espero que esté bien ambientado, ¿eh? Por lo menos que la gente que lo vea diga, hostia, qué recuerdos, tío. XY hace ya años, ¿eh? Estamos hablando de hace años, cabrón. Vale, muerte y destrucción, muerte y destrucción, muerte y destrucción también para ti, pedazo de plebeyo. Tú también, a ver si me das el alma desde aquí, pues no, y tú tampoco, y el mío. Tú, mío, tú. Pagamos. Caja. Me la pela lo que haya. Me la sudo olímpicamente. Necesitamos un arma para llenar almas. ¿De balas? No sé si son disparables. O sea, os prometo que no sé lo que tiene el mapa. Os lo prometo. Hostias. Fusibles. No, quiero que tenga easter egg, por favor. No me apetece hacer un easter egg, joder. Ok, no te puedes quedar muy pillado. Me gusta. Vamos a hacer bola. Vamos a intentar rellenar. Por ver qué son las bonificaciones que nos dan. ¿Os recuerda de algo? Es decir, los que habéis jugado a XY os viene a la mente decir, buah, qué guapo está. Literalmente está igual. Este era el centro Pokémon, no sé qué. Aquí era donde se hacían las batallas, todo esto. Si no os suena, es un fail total. Lo estoy grabando literalmente por vosotros y porque era de Pokémon. Sí, la verdad. Es un por dos. Me parece ver un por dos. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Me podría haber dado un arma de balas, sería yo muchísimo más feliz, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Calavera. Hostia, pues igual me renta. Claro, pero apuñalar lo que os digo, es una liada, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuántos quedan? Uno. Hostia, el huevo es... un buen huevazo, amigos. Es un pedazo de huevo. En la descripción tenéis un montón de sorteos de Kedro. Echadle un vistazo por si sois amantes de las skins de Counter. Creo que puede estar fresco. Voy a tirar otra vez. Tiene un arma de balas, de verdad. Oh, se llenó. Hostia, una máquina de muerte, tío. Comitivo. Creo que vamos cargados.
Vale, voy a apurar un poco la máquina de muerte y voy a intentar llenar la chunga, ya que estamos. Vamos a intentarlo. Tun, 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 tun. ¡Hala! Espero llenarla, sinceramente. Cuando empieza a parpadear... Hostia, lo que les cuesta llegar. ¡Wow! Mis sueños frustrados del tirón. Se fueron a la puta, güey. A ver, voy a confiar en que vienen bastantes. Pero vienen muy a cuenta gotas. También te digo que se llenan rápido, ¿eh? Se me va la máquina de muerte. Hostia, ahí es cuando más vienen. Espera, a ver esto. Sí, amigos. Tenemos bicho. Y atraviesan. ¡Oh! Pues no lo voy a hacer. ¿Diréis por qué? Porque sé que la espada mejorada es una sartenada espectacular. A ver, muerte, muerte... No, pero estás matando zombies sin almas. Amigos, será por tiempo. ¿Tienes prisa? ¿A que no tenéis prisa? Venga, a matar. Y creo que aquí he visto otro huevo. Hostia, están en zonas muy perras, ¿eh? ¿Puerta se puede abrir? ¿No se puede abrir? Por favor. Ok. Por allí ya no puedo acceder. Ya he visto el pack-a-punch. Nos toca abrir 3.500 esa puerta también. No es ronda de unificación, tenemos el juicio, que igual también me lo compro. Y aquí hay otra de almas. Y otro fusible. Una parte. ¿Qué coño he pillado ahora mismo? ¿Qué coño acabo de pillar? Chat. No corro absolutamente nada con el arma toste. Bueno, último mapa fue The You Always Win. Tenía almas, estuvimos súper felices de verlo. Y ahora resulta que encontramos otro con almas. Por ahí no puedo acceder y por aquí tampoco. Pero ahí hay un huevo. O sea, pronto o tarde vamos a podernos meter. Bueno, vamos a llenar. Amigos, ¿aquí qué tenemos? Hostia, una mesa de crafteo. Vale. Por lo menos ya sabemos dónde está. Y ahí en la pared, ¿qué es? No jodas. Para poner un fusible. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale. Vale, vale. No, no, bien. Está bien. Está bien, tenemos 67 balas, vamos a recargar el bicho porque voy a intentar llenar el chungo, posiblemente acabemos palmando. Cuidado, no llevas Q Revive. Igual no es el momento de meternos en semejante berenjenal, quería llenar este. Pero es que si no mato a todos con 70 balas... Chicos, si hay que reiniciar, se reinicia. Son las cosas de la vida. Puto enano. Se llena, por favor. No me han dado nada. No me han dado nada. Vaya puto santo robo. No me han dado absolutamente nada. Juisju. ¡Hostia! No puedo acceder. No entiendo nada. Cada vez entiendo menos de este mapa, ¿eh? Te lo prometo. Tenemos un arma que no puedo sprintar y que corren casi más que yo, que es la única con la que puedo matar a varios zombies a la vez. Encima, los caminos están bloqueados y no sé cómo acceder a ellos, supongo que por otro lado. Obviamente. Mirad lo que me cuesta matar con esto, ¿eh? Es una locura. Hostia, es que... Point challenge completed. Vale. Bueno. Está bien saberlo. Supongo. Supongo que está bien saberlo. Esto sea disparable. Es que yo no sé si tiene easter egg, tío. Está todo lleno de Pokémon. A ver. ¿Está bien modelado? Está modelado. Está modelado. Tiene los diseños de Pokémon, pero sí que es verdad que tiene pocos. O sea, tiene trainer. Ni de coña. Y tiene, creo que, 4 tipos de Pokémon, ¿no? O 2. Creo que tiene 2. Pues mucho, ¿no? Bueno, tío, no. Me gusta. Gracias. No vamos a infravalorar el trabajo de nadie. Amigos, yo esto no lo sabría hacer. Vosotros tampoco, ¿no? Pero es que yo creo custom map, que están guapísimos. Tío, tengo que poder acceder por aquí. Es que no lo entiendo. Tengo que poner el otro lado. Vamos a pagar. Venga. Creo que he llenado todo lo que hemos visto. 3.500. ¿Cómo accedo aquí? De pago, ¿no? Disdori Super Magicari, tócate los huevos. Tócate los huevos, María Antonia. Sobrevive 15 rondas. Se abre solo eso. Estoy buscando huevos, la verdad. Sé dónde hay. 2, por lo menos. Y Mr. Mime por aquí. Y este se puede llenar fácil, ¿verdad? 25 balas. Cuidado. ¡Hostia, que 25 balas más cortas, coño! Vale, ¿y esto qué me pide? Ni lo he visto. Amigos, estoy un poco bugueado con el mapa. No os voy a mentir. ¿Será por la sensación de no tener bebidas y no poder hacer absolutamente nada? Me ha dado un telele ahí ahora mismo, sí. No he desayunado nada.
Widow's Wine. No me jodas. Psyduck. ¿Qué hago si no hago eso, amigos? ¿Qué hago si no hago eso? A ver. Funcionará mi estrategia. Solo pido que me den bebidas que necesito. Este no me da nada. Pido Widow's, o sea, pillo Widow's Wine. Intento seguir llenando. O sea, estoy. ¿Y esta señora? 600 headshot. Bro. 600 headshot. 100 headshot. 48. 49. 50. No estoy entendiendo nada del mapa. Os lo prometo. Esto se junta con esto. Vale, esto es otra bebida. Por favor, Curry Vive. Obtain 5 perks. Bro, a mí me están grabando. A mí me están grabando 100%. A mí me están grabando 100%. Tenemos Huishu, que no lo he podido comprar porque literalmente aparecía en Cuenca. Si me pillo esto y pillo Widow's Wine, creo que iremos completamente sobrados. También tengo a ver cómo cojones sale esto de aquí. Perfecto, fácil, sencillo para toda la familia. Esto no tenemos que pillar. Me ha dado un bajón de azúcar espectacular, ¿eh? Pero espectacular. Por favor, chicos, alimentaros bien. De verdad, no seáis como yo. Que luego me pongo a grabar vídeos y me dan chungazos. Vale, muerte, muerte, destrucción para todos. Pum, pum, pum. Oye, ¿os estamos hablando de Agar? Pregunta seria. De vez en cuando subo algún videito de Agar, ¿eh? Toma. 44 balas, me da para llenar esto. Supongo que también, tío, la Webil. Es que estoy por pillarla, te lo juro, tío. La Webil, la VMP, ¿no? O la Vesper, ¿cuál es esta? VMP, me la juego. Ah, let's go. Después de muchísimos años me la he aprendido, joderos. Emily offline. Esto ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Me acaban de dar pasta, cabrón. Por aquí no puedo hacer nada, cuidado. Vale, todo esto está acabado. Este me pide 5 bebidas, llevamos 2. Sé que el Huishu de alguna manera puedo acceder. ¿El cómo? Hombre, pues sí, por aquí. Ahora sí que puedo. Vale, o sea, la puerta que hemos pagado nos ha abierto todo. Tenemos una zona para llenar almas. Es que la primera vez que me dejo un zombie, tío. Esto no puedo acceder por aquí. Ahora sí, porque hemos pagado la puerta. Ok, entiendo. Y no podemos subir. Podemos subir y podemos pillar los 400 puntos de esto. Bien. Viuda, no lo podemos comprar. A la izquierda no podemos acceder porque hay que llenar todas las almas. Esta señora nos decía que teníamos que hacer 15 rondas. Y en la parte de atrás lo que tenemos es absolutamente nada. Un bloqueo bastante vasto. ¿Puedo salir? Hostia, el zombie. No me jodas que se ha ido por el otro lado. Vale, aquí. ¿Puedo salir? Oh, pieza del escudo. Vale, bueno, vamos avanzando. Aquí tenemos otro huevo. Presti ya me lo deja pillar. Trae vaga. Y viuda también. Tendríamos 5 bebidas y podríamos desbloquear una. A echarle huevos, ¿no? A echarle huevos. Por lo menos lo empiezo a entender. La de headshot es esta. No, perdón. Esta de aquí. Hostia, hay unas escaleras arriba. La de 15 rondas será esta. No, esto es la Widow's Wine. No sé dónde está la de 15 rondas, chicos. Sé que hay una de 5 bebidas que literalmente lo único que necesito es comprar una más. Pero no he visto Quick Revive. O sea, la rayada es épica. Voy a juntar, llenamos almas, intento hacer headshot, llevamos 65, no estamos mal. Llevamos bicharraco para matar, llevamos uno que nos va a valer. Un Giara 2 gordísimo, qué locura. Ah, vale, vale. Entiendo ahora mismo absolutamente todo. Todo aquello no es mapa. Espérate, como esto sea apagable. Hostia puta. ¿Nos mapa hasta donde tú crees que nos mapa? Ahora estoy intentando hacer headshot, pero como tienen distinta medida y altura, tócate la polla. Y esto posiblemente... ¿eh? Eso posiblemente sea también puerta. Vale, no hay ningún tipo de prisa. Yo quiero hacer volan. Aquí está el huevo. Me quedo bloqueado, de hecho, con el puto huevo. Intento llevarme headshot. 71 me está costando mucho, ¿eh? Me está costando más de lo esperado hacer los headshots. ¿Se ha llenado el huevo? Comprobamos. Uy, 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 uy. Vale, pues escaleras arriba. Necesitamos encontrar otro de almas. No voy a matar esta bola por gusto. Mira, aquí tiene que haber una. 100%. Cuidado, que hablaste demasiado pronto. ¿Puedes salir? Tócate los huevos. No me puedo mover para atrás. No me podía mover para atrás. Bien, no pasa nada.
We are okay. Y esto también se podrá pagar, ¿no? Al pagar uno abres todos. ¿Puedo subir? Dime que no es muy grande. Vale, doble tiro. Me gusta. 5 bebidas. Challenge completed de 5 bebidas. Vale. Get 200 kill. Ok. No, ya está. O sea, creo que el easter egg va a ser llenar absolutamente todas las almas para desbloquear el pack-a-punch. ¡Wow! ¿Esto es un Zapdos? ¿De fuego? Zapdos es eléctrico. Moltres, es Moltres. Tiene que ser Moltres, ¿no? Tenía hasta que pensarlo, ¿eh? Bueno, me la pela. A ver, ¿qué coño tenemos aquí? Esto es para poner algo. Ahí tiene el parrequiller. Perfecto. Tenemos que hacer 2 kills más y 7 headshots. Desbloquearemos 2. ¿Qué pasa cuando consigo uno y me acerco? No lo hemos visto en ningún caso. En ninguno. ¿Vale? Kills completed y headshot completed, ¿no? 97. ¿Vale? Por favor, tiene que poner algo. Vale. Ok. Desbloqueas todo. Son bebidas. O sea, los challenge creo que son optativos, ¿eh? Quiero pensar que son optativos. Bueno, vámonos. Debería pagar la puerta de 5.000 primero, pero estoy pensando que en la primera sala, claro, no. Vamos a tener que... Sí, vamos a tener que hacer cosas. A ver, la primera. Aquí había que hacer algo. Ahí tiene el par required. Ok, me faltan fusibles, está claro. Este lo hemos completado, ¿no? Mule kick. 4.000 pavos el mule kick. ¿Crees que me renta ahora mismo? Qué pereza, ¿no? 4.000 pavos el mule kick. Que te peten. Que te puto peten. Me piro a la sala del principio que sé que había. Quiero pensar que había otro señor en la puerta, como si fuera otro challenge, pero me lo he inventado completamente. No son disparables, en fin. Vale. Hemos completado 3 challenge. El de las bebidas, el de las skins y el de los headshots. Tiene que haber 3 pampuflos. Bueno, y realmente he conseguido otro que no sé cuál era. El de los puntos. Aquí sí que estamos el 3. Qué guapo, tío. Ah, vale. Tengo que activar los legendarios. Me faltará Articuno. Ok, ¿qué consigo con eso? Vale, esta era la de 15 rondas. Vale, 15 rondas. Entonces, por huevos. Tú. No me das nada. Tú me tienes que dar algo, cabrón. Daikiri. Me viene God. Daikiri comprado. Y tú. Widow's Wine. No tengo dinero. 3.310. Me estoy fundiendo demasiado, quizá, en bebidas. Aquí está el otro huevo, que no lo hemos llenado. ¿Os acordáis que he dicho, hostia, no sé si lo he llenado porque no lo veo? Joder, como para no verlo. El pedazo de miembro. No voy a comprar otra bebida. Vamos a llenar este huevo y estoy viendo allí otro y seguramente por allá veremos otro. No tengo prisa ni problema ninguno. Pack-a-punch, rentaría. Sinceramente rentaría, pero bueno. Me va a salir de aquí. Es como que vienen de todos los lados menos donde estoy. Fuera. Juntaremos tranquilamente, haremos puntos, llenaremos el alma con los 5.000 puntos. Pagaremos la puerta del Snorlax y yo creo que podremos hacer grandes cosas. No, cabrón, se nota, ¿eh? El daño. Vale, ahí. Yo creo que ya no llenan. Vamos a darle otra vuelta. Nos ha dado... Hostia, la mano guard, tú. Del tirón. 5.000 pavos. Tenemos dinero. Venga. Me piro. ¿Y puedo bajar? No lo quiero probar. Ok. Vale, pues tampoco estaba tan complicado. Pregunto. Esto mata de una. Tenemos doble tiro, Daikiri. El final del mapa acabo de ver sustos, ¿eh? Acabo de ver sustos y tragedias. Bicho. ¿Cómo se llama ese bicho? ¿Habéis visto la peli de Detective Pikachu? La aconsejo encarecidamente. Ah, pero yo ya tengo una edad, la verdad. Está entretenida. No te voy a decir que sea un peliculón, porque no lo es. Pero está entretenida, tío. Otra que no me da nada. Ay, no me puedo tirar. O sea, que hay otra puerta de 5.000 que voy a deber de pagar. De verdad.
y sobrevivir 15 rondas para desbloquear otra bebida que estamos sin curiva ahí todavía. Chavales, si Palmo se acabó el vídeo, lo siento, no va a reiniciar el mapa. No, no me dan los huevos para ello. Esta puerta no se puede pagar. Y esta otra puerta... Claro, está Yarados allí, tiene que estar... Ah, se ha abierto ya. Ok, tiene que estar Articuno, ¿eh? 100%. Hostia, dime que no... no. Menos mal. Vale. ¿Y Articuno? Lo veo. Lo veo. Lo veo. Sí, amigos, lo estoy viendo. Aquí está mi colegón. Los tres pájaros legendarios. ¡Oh, hostia, el Quick Revive, chaval! ¡El Quick Revive! ¡Eh! Me ha molado el detalle del Quick Revive. Solo se puede conseguir si conoces... Bueno, si conoces. Se activas los tres pájaros legendarios. Moltres, Zapdos y Articuno. ¡Qué guapo! Me ha molado el detalle. Me ha molado. Y se supone que llenando este... Voy a querer pensar que desbloquearemos el Pack-a-Punch. Una pieza. Lo que quiere decir que habremos conseguido todo. Luego la ronda 15 va a ser otro objetivo. No, tenemos que llenar el huevo. Todo se está cumpliendo, amigos. Tenemos un rico por dos. Vamos a aprovecharlo. No sé si mejorar, ¿eh? No sé si mejorar por muchos motivos. El primero, al final del mapa me parece excesivamente caro. Ahora también te digo... Hemos conseguido otra cosa. A ver, es el último. Bueno, pues no lo sé, pero me llevo 800. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Importante. ¿Dónde estaba yendo? Ah, vale, a poner el fusible. A poner el fusible. Si me falta otro, yo no sé lo que es esto. Chicos, no tengo ni puta idea. Creo que son tres huecos. Ahí tiene el parry, Kinect. No jodas. Estoy ahora mismo un poco bugueado. Estoy ahora mismo un poco bugueado porque me falta. La señora de las 15 rondas obviamente me dará otra bebida. Chungo lo tenemos. Tío, pues estoy por pillarme viuda. Diréis, ¿por qué? Porque con la viuda me va a hacer puntos. Mucho más que con el resto de cosas. Viuda comprada. Ay, ¿dónde te metiste? Vale, me piro. ¿Y aquí? Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Fuera. Vale, va a ser buen punto para hacer puntos quizá en el muelle. Me tengo que hacer 65.000 para pasarme el mapa. Pereza. Ay, la viuda no es de las buenas. El chungo. Bueno, son puntos, ¿no? Lo que dan. Mejorar no me va a rentar, ¿eh? Una mierda. Dios santo. Un por dos. ¿Cuántos quedan? No son los que quedan. No me digas. 3, 4, 5 estoy viendo. 6, 7, 8. Vale, bueno. ¿Cuánto me va a llevar a hacerme los puntos, tú? Pues... ¿Queréis que os mienta o os digo la verdad? Va. No, en serio. No tengo problema, ¿eh? En mojarme. Si queréis que os diga la verdad, os la digo. Las expectativas... Al haber leído el nombre del mapa, eran muy altas. ¿Cumple las expectativas? El mapa no está mal. Hostia, si somos críticos... Hostia, pero es que me pongo aquí, spawnean allí y se van allí, tío. O sea que van a tener que matar aquí, ¿no? Locura hasta que lleguen. ¿Cuántos puntos son al final? Vuélvemelo a decir, repíteme ese número. 50k. Y esta es la velocidad a la que vamos a hacer puntos. Aquí tiene que haber algo. Sí, la muerte. La muerte, no puedo acceder. La muerte. Tiempo. Vale, por aquí. Tampoco. Parte del escudo. Vale. Y esto, ya por cojones. He pillado demasiadas piezas. Me faltan fusibles. ¿Dónde están? Ni puta idea. Pero esto sí que me deja montarlo. Ok. No, amigos, no lo estaba haciendo aposta. Tenerlo claro. Me faltan... Esto es lo que me falta, tío. Me jode no completarlo, ¿eh? Ahí tengo el par requiere. Pero es que yo juraría
que he pillado 100% más de una pieza. O sea, me debería dejar poner más. El Scudetto me acaba de salvar una viuda. God. Bueno, que le peten. Me la pela. El mapa creo que hemos hecho todo. Diréis, ¿por qué? Hemos hecho todo. Absolutamente todo. Vale. Podría haberlos dejado que me dieran más puntos, pero bueno, son cosas que pasan. Tenemos las viudas. Tres viudas más que tiramos. Pillamos esto, pillamos la munición. Mata absolutamente a todos. Me dan velocidad para correr infinito. No sé cuál es el punto céntrico donde más rápido me van a venir, la verdad. Llevamos 20.390. Mapas que tienen el suelo blanco son una liada. Mensaje para los creadores, aunque sea ponerlo gris. Más que nada porque mirar los puntos. ¿Cuántos tengo? No, en serio. ¿Cuántos puntos veis? ¿A que no los veis? Hay que mirar al cielo. Siempre arriba, tete. Ah, bueno. Quedaste tú allí. Pues tío, la expectativa guay, el spawn del mapa es de lo peor que he visto en mucho tiempo. Crítica al creador, no te puedo decir nada, simplemente que spawnen más. Los diseños que tiene el mapa son god, no te quiero mentir. Oh my god. He pillado muchas piezas de esas, tío. No me jodas, ¿eh? No me jodas. Voy a pillar una, no me digas que no hay. No me lo creo. No me lo creo. He pillado tres de esas, 100%. Tío, en la playa seguro que hay algo. Y aquí detrás... Vale. Voy a tomar por culo. Bueno, sal. Échale huevos. Voy a tomar por culo. ¿Qué más da? A matar todos. No, está guay, tío, de verdad, o sea, está guay, pero sí que es verdad que, hostia, no metas un final del mapa tan caro si literalmente el spawn es tan lento. Es muy sufrido hacer los puntos, es que no son 23.000. O sea, lo difícil del mapa ya está hecho, ¿sabéis lo que os digo? Yo siempre he pensado, tío, si tú te has pasado, has hecho lo difícil del mapa. Claro, aquí no he llegado, ¿eh? Por favor, dime que aquí detrás va a haber algo. Aparte una pared invisible. Es muy lento. Es muy lento. Lo difícil ya lo he hecho. Nos falta llegar a la ronda 15 y tenemos todo. Ronda 15 y tenemos todo. Y amigos, como tarde un poquito más en pasarme este mapa, va a haber una persona que me odie. Porque he quedado con ella para grabar. Adivinan. Lo he comentado antes, ¿eh? Si os estaban gustando. 25.300, 25.600. Voy a meter otra viuda. No sé. Es que no sé si renta, tío. La referente a tiempo es horrible. Tengo un por dos. Ok. Mira, puedo pillar el cabún. Puedo pillar un poco las viudas. La calavera también, me la pena. Tengo que comer algo de azúcar. Round challenge completed. Ok. ¿Y qué me vas a dar? ¿La opción de comprar otra bebida? ¿Rentará? A tomar por culo. Toma, pringao. Tururú. Tururú. Calavera con por dos. Se nos fue ya. Lo que quiere decir que me va a tener que hinchar literalmente a balazos. 31.000 puntos, ¿eh? No estamos tan mal. Vale, sigue, sigue, sigue. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. A muerte, a muerte. Este pasillo me mola, ¿eh? Este pasillo me parece guay. Me vienen de la playa por el lado. Sí, lo voy a hacer aquí. Y al pasillo. Tengo ayuda de tiro. Si no tuviera ayuda de tiro y de aquí estaría muy amargado ahora mismo. Pero teniéndolo, la verdad es que cuesta relativamente poco. ¿De dónde provienes tú? Ah, que hay un spawn en la esquina. Ok, no pasa nada. Bueno, desde aquí estamos guay, ¿eh? 38. Muchas quejas, ¿no? Demasiadas quejas. Venga. Machoke. ¿Este es Machoke? ¿El enano? Machoke, Machami, Machomp, ¿no? Ya ni me acuerdo, chat. Ya ni me acuerdo. 39k. Las bicis, no lo he entendido, claro. Vamos a ver qué vida me da. ¿Vulture o una mierda esta? Estamina. ¿Pero para qué lo pagas? Si son 2.000 más que te vas a tener que hacer, que son 2.000 en zombies. De verdad, en serio. No voy ni a mejorar, creo. Pues sí, debería mejorar, tío. Debería mejorar. En serio. Pregunta seria.
Por ver el camuflaje, ¿te imaginas que ha metido algo? No me deja. No me deja o no quiere dejarme. Que no es lo mismo. Por favor, que no me deje. Tener 50.000 puntos y pensar que me va a tener que hacer 5.000 más es una fumada. Bueno, mapas sí, mapas hay, amigos. Yo por la gracia de que si grega me gusta Pokémon TCG, pues digo, tío, le voy a dar la oportunidad. Pero si hubiéramos jugado otro mapa el día de hoy, tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Creo que nadie hubiera echado de menos este mapa. Agradezco mucho al creador, ojo, esto no es una crítica negativa, es una crítica súper positiva, que haya modelado esto y que haya intentado para un grupo de fans que le molan este tipo de juegos. Pues tío, contentar, es complicado contentar. Pero sí que es verdad que, hostia, estamos en zombies. Y al fin y al cabo buscamos lo tradicional un poco, ¿no? Las almas están guays. El tema de que no esté el Quirrivay de primera, si lo tengas que conseguir muy tarde, le pones la dificultad añadida. 44.950, tío. ¿Me va a dejar mejorar? Vamos a probarlo. Bro, no deja mejorar. Ah, está así. Tócate la polla. Tócate la polla. La mano guard no está así. A ver. Me acaba de sorprender positivamente el bicho. Mucho. Me gusta. Me gusta. Ahora bien. Hazte 10.000 puntos. Y, tío, ¿cuánto corro ahora mismo? Con esta minabi, con las botas, con el arma que pesa un huevo. Me va a faltar una cosa por completar del mapa, tío. Me va a ir tilteado, te lo juro. Me va a ir tilteado. No sabe, al principio no está ni de coña. He revisado, yo creo que he revisado todo, ¿no? Yo creo que he revisado todo. A ver, tiraremos viuda, mataremos rápida, toma por culo. Aquí pueden venir 2.000 puntos con viuda, más matar a todos. ¿Cuántos llevamos? Voy a lanzar un triple. Mierda. 44.000... 46.200 me va a hacer matando a todos. ¿Qué opinan? Que no me toques. Sucio bastardo. Y ahora falta matarlos. Ni de coña, ¿eh? Únicamente. Pues os lo digo ahora mismo. ¿Cuánto he dicho? Ah, espera, que falta este. No me digas que he dicho 46.200. ¿He hecho 46.200? No. Da igual. Hoy la verdad que no traía ningún tema de conversación. Pensaba que este mapa me iba a dar temas de conversación. Os podía contar todo lo de Pokémon TCG, pero ha sido un mapa que me ha tenido tan absorbido pensando en qué coño tenía que hacer continuamente que no ha salido ningún tipo de tema. Lo siento por todos aquellos que queréis dormir el día de hoy y que no ha habido un tema que os haya conciliado un poquito el sueño, pero es lo que hay. Son mapas y mapas y a veces pues se lía de estas maneras en las que literalmente no es que no disfrute, me encanta, no dejan de ser zombies, me lo paso bien, pero sí que es verdad que, hostia, me hubiera gustado algo un poquito más sosegado, relajado, incluso tranquilo, ¿no? Podríamos decir, vamos a matar con esto, que mata menos, tenemos balas infinitas, 50.000. Chicos, no os voy a mentir, me piro corriendo de este mapa. He tenido suficiente. Pokémon XY. Vale, voy a pasar la ronda por decir, me he hecho una 18, tío, en el mapa de Pokémon XY. Espero que os haya gustado. 33 minutos pensando continuamente lo que tengo que hacer. Poco... La crítica, voy a decirla, ¿vale? Mi crítica para este mapa es que es poco intuitivo. Es verdad que hay una especie de challenge que no los tienes ni siquiera que activar y a medida que vas jugando vas a completar todos, literalmente, porque headshot vas a conseguir, kills vas a conseguir, puntos vas a conseguir, rondas vas a conseguir y ya está. Cada de esos puntos te desbloquea una bebida. La bebida, pues, me mola comprarlas, la verdad. Comprarlas en un sitio y ya está. Os quiero mucho, nos vemos en el próximo vídeo. Sé felices, vuestros me gustos agradecen, nos vemos. Próximo vídeo de Zombies será de Agar. Eso os lo digo ya con tiempo porque directamente voy a grabarlo ahora con Nate. Y ya está, chat. Un fuerte abrazo para todos. Buen mi puta madre. Buen mi puta madre. Yo estoy feliz, ¿eh? Yo estoy muy feliz. Completamente feliz. Es que... A los problemas, Dios santo, a los problemas, soluciones. Me dijeron de pequeño y dije: hostia, tendrá razón este puto macabro psicópata. A los problemas, soluciones. Que te caes abajo y te tienes que dar la vuelta al mapa, te pasas una ronda porque vas volando. Tía, Dios, vas. Vale, esto hay que empezar a disparar literalmente ahora, a la mitad.
Bueno, vamos a darle un poquito más. Sí, no vale. Balas infinitas. Tengo balas infinitas. Ok, ronda 19. Instapago. No voy a probar si me puedo caer por otro lado. No lo voy a hacer. Amigos, os quiero mucho. Por ahí no puedo saltar. Por aquí tampoco. O sea, solo hay un hueco. ¿Cómo coño me he caído?